Noche están con nosotros, con la representación personal del gobernador del estado de Coahuila, licenciado Rubén Moreira Valdés, está su secretario de Cultura en el estado, licenciado Iván Márquez. Un aplauso para Iván. Quiero también presentarles de la oficina del gobernador del estado, licenciado Rubén Moreira Valdés, está la maestra María Guadalupe Rodríguez Hernández. La maestra Malú. Subsecretario de Gobierno de la Región Carbonífera, licenciado Luis Alfonso Rodríguez Garza. Está con nosotros, Coordinación de Programas Sociales, Federico Quintanilla Riojas. Gracias, Nico. Programas Sociales en el municipio de Sabinas, Coahuila, el licenciado Víctor Hugo Rivera Castellanos. El Coordinador Regional del DIF en esta zona carbonífera, el ingeniero Raúl Vara de Luna. La coordinadora de Cultura en esta zona carbonífera, la maestra Lucía Garza. Y por supuesto, decíamos que estamos todos amigos, denle un fuerte aplauso a Jessy de la banda Cañón. Está también aquí con nosotros como representante de los Reyes Locos, está Julián, el Llorón. Y por supuesto también representando a la gente bonita de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Víctor Hugo Ruiz Jr. Gracias, Tocayo. Pero el aplauso más importante, sin duda alguna, es para el homenajeado, José Luis Beltrán. ¡Ay! Aquí está Donis. Aquí estaba. Para ser objeto de este reconocimiento tan importante. Le voy a ceder el micrófono al licenciado Iván Márquez para entregarnos un mensaje antes de llevar a cabo la entrega de la placa. Licenciado, por favor. Pues muy buenas noches a todos y a todos ustedes. A nombre del gobierno del estado de Coahuila, del gobernador Rubén Moreira Valdés, estamos esta noche, mis compañeros y yo, para dar cuenta de un homenaje bien merecido de los primeros 50 pasos, los primeros 50 años de la dinastía musical denominada José Luis Beltrán y JLB y compañía. Un orgullo de Sabinas, un orgullo de Coahuila. Hace un año, el gobernador del estado se le llevó la propuesta de que seguían los 50 años de, como le decimos con cariño, el Manis, y nos dijo, vamos a hacerle un homenaje del tamaño del señor, bueno, del tamaño de altura, pero también del tamaño de su música. Ha generado música nueva, ha hecho grandes espectáculos en el país, y es de las personas más representativas y respetadas en todo Monterrey, en todo Estados Unidos. Es un maestro para muchos de nosotros. Quiero decirles que en esta organización no se pudo haber hecho sin la coordinación general de todo esto que tuvo a cargo de la contadora Marister Monsivay Chávez, que es una vecina de aquí, de Nueva Rosita y amiga de todos nosotros. Sin la ayuda de este otro grandote que está aquí con nosotros, que es Nico Quintanilla, y que tocaron todas las puertas para invitarlos a todos ustedes. Yo agradezco toda la atención que la maestra Malú tuvo para que también este evento estuviera muy bien coordinado, y esto a veces no se ve, pero tenemos muchos días trabajando, tenemos muchos días haciendo para que nuestro Manis esté bien representado. A la gente de DIF Coahuila les agradecemos porque ellos nos ayudan a que ustedes, los adultos mayores, estén colocados, estén bien sentados en algún lugar. También le agradezco a mi amigo Hugo y a unos artistas que queremos y apreciamos mucho, que vinieron de manera voluntaria porque ni siquiera están cobrando. Un aplauso muy fuerte a los Reyes Locos. Un aplauso a Menea Jessy y a Cañón, que vino de manera desinteresada. Y a otro gran amigo que viene desde Tamaulipas, Víctor Hugo Ruiz. Dejé al final a un gran amigo porque también nos ha ayudado mucho. Si no conjuntamos acciones, esto no funciona. Yo le agradezco especialmente a Huicho, que nos ayudó en toda esta coordinación para que este evento saliera como debe de ser. A mi amiga Lucy de la Secretaría de Cultura, muchísimas gracias. El aplauso más grande que sea para la gente de Sabinas, que demuestra talento, que demuestra orden y que demuestra que quiere a este hombre. Ahora sí yo les digo, estamos orgullosos de José Luis Beltrán. Presúmanlo con su familia, díganle que es de Sabinas. No es de Monterrey, como dicen de Monterrey. Él es de aquí de Sabinas, porque para la gente de Sabinas, la de Sabinas. Un aplauso a José Luis Beltrán. Gracias a todos.
continuación doy lectura, amigos nuestros, de la placa que se le va a entregar a José Luis, a la cual se refrenda esa trayectoria de 50 años. El gobierno del estado de Coahuila, un estado con energía, el gobierno de Coahuila de Zaragoza, otorga el presente reconocimiento a José Luis Beltrán, el cumbiambero mayor, por los 50 años de trayectoria artística con la agrupación JLB y compañía, Sabinas, Coahuila de Zaragoza, septiembre de 2016. Atentamente, Rubén Moreira Valdés, gobernador de Coahuila de Zaragoza. Gracias, José Luis Beltrán. ¡Ahí está! Gracias, Hugo. ¿Qué digo? Hay una emoción aparte de recibir eso y ver tantos amigos que me saludaron ahorita, que fueron a saludarme el camerino, gente que veo aquí. Me siento, tuve el jueves y el viernes aquí haciendo promoción para este evento, y el hecho de que, Manis, ¿cómo estás? Y Manis, y Manis, y Manis. Obviamente que, te soy sincero, Manis me dicen mis amigos, nada más. Cuando yo llego a San Luis o voy a Estados Unidos, que me gritan, Manis, este cabrón de Dios. Sí, así me salió. No me lo voy a decir, no lo estás, señor. Soy su amigo, yo quisiera que se me tratara así. Este festejo, nada más si me está, porque no se me va a caer. Este festejo, este reconocimiento se lo debo a ustedes, que nunca me han olvidado, a pesar de que yo estoy fuera y he regresado de todas maneras. Yo soy de Sabinas, obviamente, y nunca lo voy a negar, porque sería imposible negarlo. Yo soy de Sabinas, aquí saqué mis mejores éxitos, aquí, de aquí partí a la ciudad de Monterrey, y de Monterrey pues a Sudamérica, a Estados Unidos y todas partes donde hemos estado por ahí. Pero siempre con el nombre de JLB y compañía. ¡Gracias! Señor José Luis, ¿cómo se siente con esta gran fiesta que ya están muchos amigos? Está la gente, esta plaza está a reventar. Sí, son aproximadamente como arriba de 8,000 gentes. Muy contento. Yo creo que me da miedo subirme al escenario porque realmente sí es difícil tener esta responsabilidad. Pero bendito Dios, tengo mi reconocimiento. Me permite, te lo voy a mostrar. Muy contento por medio del gobierno del estado de Coahuila, y de Incocur, que nos acompañó también esta noche. Ahorita están tocando los Reyes Locos, viene el grupo Flash, posteriormente estaremos nosotros, pero anteriormente estuvo la banda Cañón también, discúlpame, se me olvidó de repente, la banda Cañón, grupo Flash, SAS, saludos para Tocayo Garza, desde Flash. Saludos, aquí estoy. La fiesta se va a prolongar, va a ser muy divertida, pero aparte va a ser como un parteaguas para seguir trabajando. Yo creo que sí, es un antes y después de este homenaje, porque yo pienso que después de este homenaje es un compromiso que adquiere uno, pues, a mejorar, porque no va a echar a perder los primeros 50 años. Toda la familia está reunida, los amigos, la gente del pueblo que lo quiere. Sí, sí, sí. Siento el cariño de Sabinas, Coahuila, y pues ando gozoso, y ojalá Dios quiera que aguanten otros 50 años y lo vamos a mejorar el festival, van a ver. Agradecido con el gobierno de Coahuila. Sí, definitivamente sí. Gracias al gobierno de Coahuila por hacerme este festejo y hacerme sentir tan feliz y tan contento.